¡Eres el Medjay de Siwa! ¿No estabais al servicio de los faraones? ¡No soy el Medjay de ninguno! ¿Lo ves? ¡Sé leer mi propio nombre, Nek! ¡Te encontraremos! ¡Te encontraremos! ¡Mientras duermes! Dormir, ya no duermo. Yo espero en las sombras para mataros a todos. Para matar a cualquiera que ese día pisase Siwa. Tú has regresado. Voy a hacer justicia. Muero con mi obra a medias, tan cerca de dar paso al gobierno perpetuo de los fuertes y píos. La cámara nos dará el poder de un dios. ¿Qué es un chico? ¿Qué es un chico? ¿Papá? ¡Oh! ¡Oh! ¡Por poco! Una más. Vale. Bueno, puedo intentarlo. Así acertaré a dos. Claro. Bueno. Apunta. ¿Tensa? ¿Listo? Sí. ¡Cucu! ¡Me has hecho fallar! ¿Serás? Gemu, ven aquí. Una cueva de hiena. ¿De verdad? Sí. Sí, adelante. ¡Te encantará! Hay como 16 hienas. ¿16? Y son muy siniestras. La verdad es que... prefiero ir a cazar con mi padre. Tú siempre tienes miedo. Vamos a una caza real. ¿Eh? Muy bien. Venga. ¿Qué es lo que decía tu padre? Salta. No pienses tanto. Salta. Sí, papá. Créeme, lo harás. Claro, lo haré. Pues salta. Ven aquí, no estás listo. ¡Puedo hacerlo, papá! ¡Puedo! ¡Ah! ¡Cállate, pequeña basura! ¡Ayuda! ¡Socorro! ¡Es Chelsea! ¡Que te calles! Vuelve con tu madre. Chelsea estará bien. Yo me encargaré. ¡Medjay Bayek! Vete, ya. ¡No puedo! ¡Me asusté ir solo a casa! ¡Oh, Gemu, haz lo que te digo! ¡Por favor! ¡Vete! ¡Medjay Bayek! Yo soy el Medjay aquí. ¿Quién me llama? Guarda tu arma y sígueme. Dijiste que solo ibas a hablar con él. Que no entre nadie.
¡Gemu! ¿Estás bien? Adelante, hazlo a tu manera. ¡No metas a mi hijo en esto! Tu hijo tiene algo que explicarte. ¿El Ibis le mostraría el orbe? Creo que es necesario para entrar en la cámara. ¡Es una pérdida de tiempo! El chico está asustado. No pasa nada. Papá, necesitan que les cuentes lo de la cámara. ¡Quieren saber cómo utilizar esto! ¿Cómo me ya y tendrás pistas o instrucciones que expliquen su funcionamiento? ¡No sé nada sobre esta cámara! ¡Por favor, dejad a mi hijo en paz! ¡Han alertado al faraón! Insisten. ¡Nos van a descubrir! ¡Rápido! Habla con él. Si la cámara no está abierta cuando volvamos, no le verás de nuevo. ¡Papá! Te hice caso, pero... Ah, tranquilo, hijo. ¿No? Papá, lo puedo coger. ¿Qué? No, Gemu, no. Nos van a hacer daño. Gemu, van a... ¡Gemu! ¡Qué pérdida de tiempo! ¡Gemu! ¡Gemu! ¡No, no, no! ¡Ven! ¡Se acabó! ¡Habla! No lo sé. Hay que irse ya. ¡Le arrancaré el corazón! ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No conocerá la otra vida! ¡No, no! ¡Te lo diré! ¡No! ¡Intenta ganar tiempo! ¡Alto! ¡Es una locura! La serpiente acepta tu respuesta. ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Gemu! ¡Gemu! ¡Ah! ¡Cállate! Dábamos por muerto. No has podido salvar a tu hijo. Ya no existes, Bayek de nada, padre de nadie. Aquí y aquí está tu nadie. ¡El oculto te reciba! ¡El señor de la Dúa te aguarda! Bien hecho, amigo. Vuelve el héroe. Trajiste gozo a Siwa. He de ir a Alejandría. Quiero ver a Aya. No tengas demasiada prisa. En Siwa nunca sobra el Medjay. Pero ahora tú eres el protector. Yo solo te ayudo. Ven a verme cuando decidas marcharte. Brindaremos con cerveza por ti, ¿vale? Ya era hora. Nunca más debemos volver a separarnos. Ahora estamos solos. Sin Gemu. Ahora estamos juntos. Los dos. Uno y otro. Hay nuevas. Marcas de justicia. Maté a Medunamun con esto.
Odio hacer estas cosas. Pero te agradezco que lo hicieras. A decir verdad, lo disfruté mucho. Te echaba de menos. Yo a ti también. Yo también maté a Acteón. Lo perseguí y encontré una máscara en su cuarto. Cuando volvió, le hice ponérsela. Luego clavé este puñal en sus ojos. Aya. Pero me descuidé. Otro enmascarado me siguió a casa. Fue aún más difícil. Solo uno más. Uno y acabará. Fíjate. Se lo cogí a Acteón. Apolodoro dice que es un papiro del Consejo Real. La serpiente sirve a Ptolomeo. ¿Cómo sabe Apolodoro estas cosas? Por sus informantes. Por su trabajo con Cleopatra. ¿Cleopatra? La declararon criminal. Por el traidor de su hermano, sí. Pero aspira a su trono y quiere ver muerta a la serpiente. Y confía en mí. Me dio esto para matarlo. Es la antigua hoja que mató a Jerjes. Un arma de justicia. Ingenioso. Iré al palacio a descubrir quién emplea el sello de la serpiente y usaré esto. ¿Por qué me arrastras a la tierra de los muertos? ¡Ibas a matar a mi esposa! ¡Esa puta tuya es una asesina! ¡Sin principios ni moral! Cumplí mi deber como Philactae y por eso tú me quitas la vida. ¿Estás por encima de la ley, Medjay? ¡Cuidado! Los Philactae te encontrarán y se tomarán venganza. Que el oculto camine contigo. El señor de la Duat te espera. ¡Maldito seas! ¿Por qué me has hecho esto? Porque tú mataste a mi hijo ante mis ojos. Estás loco. ¡En el templo! ¡En Siwa! ¿En ese agujero? Ese desatino no fue mi culpa. Es tarde para mentir. Anubis te espera. La muerte de la serpiente lo compensa. ¿La serpiente? La serpiente es eterna. Hijo de Apep, el señor de la Duat te espera.
Vida mía. La serpiente y Genadio han muerto. Era Eudoro. Murió retorciéndose en los baños. Me alegra saberlo. Mi amor. Mi amor. ¿Qué pasa? La serpiente. ¿Y si ese no era el último? Pues claro que lo era. Están todos muertos. Se hizo justicia. Si tienes dudas, habla con Apolodoro. Lo sabe todo. ¿Y dónde encuentro a ese sabelotodo? Está con Cleopatra, pero busca a su hombre junto al hipódromo. ¡Hey! Le diré a Fano lo de Genadio y te buscaré. ¡Ven aquí! ¡Venid aquí los dos! Sí, me lo aseguro. Con su marido. Es una sensación deliciosa. Por aquí. Tranquilo. No es rencorosa. ¿Abejas? ¿Dónde está mi pipa de opio? Voy a yacer con cualquiera si acepta ser ejecutado a la mañana siguiente. ¿Como Santides? No se quejó de su parte del trato. ¿Quién es esta joyita? Inmejoto Egnebshebet. Mi reina, este es... ¿Y bien? Es una oferta generosa. Pero mi vida ya pertenece a esta mujer. Ah, ya. Elegiste bien. Venid. Tenemos mucho de qué hablar. ¡Festejad, amigos míos! No te arrodillaste. Ah, Paserimta. Estos son Aya y Bayek. Ellos han acabado con Eudoro. Magnífico. ¿Os uniréis a nuestra causa? Aún no sabemos cuál es vuestra causa. Eudoro era miembro de la Orden de los Antiguos, los responsables de mi exilio. Me arrebataron el trono. ¿Y por qué deberían importarme? La serpiente tiene cabezas. Muchas cabezas que componen la Orden. La serpiente mató a mi hijo. No es tan sencillo. ¿Pero de qué están hablando? No lo sé, pero saben algo. La Orden de los Antiguos ansía controlar Egipto y Ptolomeo es su marioneta. Hay confidentes en cada región, pero no han conseguido dañar a la Orden. Ah, tenemos enemigos misteriosos por todo Egipto. Por ejemplo, aquí, en el delta del Nilo. Las arenas infinitas se engullen pueblos, pero una maligna fuerza humana las mueve. Esa fuerza es un miembro de la Orden llamado el Escarabajo. Y en este lugar, en la Sagrada Giza... Ah, una siniestra figura, la hiena, controla todo lo que pasa. Está claro que Giza es la tierra de la muerte y del dolor. Y luego está Menfis. Todo aquí está maldito. Incluso el propio Apis, el toro sagrado. Aquel llamado el lagarto posee una especie de poder diabólico. ¿La serpiente es la Orden de los Antiguos? Sí. Eudoro era conocido como el hipopótamo. Tenías razón. Él no era el último. Estos lo son.
Cuando la Orden quiere algo, como en Siwa, no duda en arrasar con todo cuanto encuentra en su camino. Antes Siwa, ahora Fayún. Es la región más oprimida de todo Egipto. El cocodrilo gobierna con mano dura. Los habitantes viven aterrorizados. Y ese será el destino de todo Egipto si no logramos detener a la Orden. Debemos pasar a la acción. Es la hora de asesinarlos. Aún no hemos acabado con quien mató a Gemo. Eshed de Gemo llorará de alegría cuando acabemos con todos ellos. Ahora tú eres mi Medjay. Protector de la faraona real de Egipto. Que así sea. Esta noche beberemos, celebraremos, nos amaremos. Mañana... Tu hijo se enorgullece de ti. Te echa de menos. Pronto estará aquí. Sueño con que él y sus hijos sigan mis mismos pasos. El mundo está hecho de grandes sueños. ¿Con qué sueñas tú, Bayek? Yo no tengo tiempo para soñar. He de hallar al escarabajo. Se aprovecha de los débiles. No es rival para mí. ¿No temes al escarabajo, Taharqa? ¿Tras lo que le hizo a tu suegro? El mal del pobre Gupa me aflige. Pensar que mi obra, que algo que hice, ha sido el responsable de eso. Ruego el perdón de los dioses. ¡Maestro Taharqa! Están atacando las ruinas otra vez. Bayek, ven conmigo. El viento levantará las arenas. Me alegra verte a salvo, Majaret. Sí, los dioses bendijeron la travesía. Hemos visto buitres y una hiena, y mucha arena. Arena como para llenar toda una vida. Por eso necesitamos tanta ayuda en esta gran obra. ¿Y qué les has prometido, Taharqa? Una casa y un terreno en propiedad. Solo tienen que arrebatárselo al desierto. ¿Eso es todo? ¿Solo excavar una casa? No es una tarea sencilla. Todos debemos colaborar y honrar a los dioses. La gente sabe que está en lo cierto. Está bien honrar a tu padre, Kawab. Por el salvador de Letópolis. Tomemos unos dátiles dulces ahora y... ¿Te encuentras bien, Valle? ¿Estás bien? ¡Aquí! ¡Buen chico!
que los dioses te sonrían. Así es como un sueño muere. Podría haber levantado algo eterno. Y Gupa habría cantado loas a tus hazañas. ¡Hay cosas que lamento! Todos servimos a algo superior y todos nos debemos a fuerzas mayores. No hay escapatoria. ¡Soy solo uno más en la Orden de los Antiguos! ¡Esta victoria no te traerá la paz! No es paz lo que busco. No es por mi alma que estoy haciendo esto. La Orden de los Antiguos me recordará como el que trajo aguas y levantó ciudades. O el desierto avanzará y dispersará el sueño de Letópolis como polvo. Cuida de él. Trata de hacerle comprender, si puedes. Has traído sangre y muerte a mi casa. Lo ignorabas, pero debes abrir los ojos. Tu esposo era el escarabajo. Él hizo esto. El hombre que torturó y mutiló a tu padre. Igual que a muchos otros. ¡No! Ahora está en tus manos el criar a tu hijo en la luz. Ajeno a la sombra del legado de su padre. Lo siento, hijo mío. Igual que en la batalla de Salamina, capitán. Estás atrapado. Aquí viene Temístocles. Así es el juego. ¡Mierda! Fóxidas, ¿por qué entregamos todo este tesoro? Con tanto oro podríamos retirarnos a Lesbos. ¡Oh, no, rata del desierto! Si el cofre no llega a Pompeyo, el barco tampoco. Si es preciso, cruzaremos el Hades para entregarlo. Entendido. ¡A trabajar, vagos ignorantes! ¡Tamastes! ¡Fiel escudero! ¡Manos a la obra! ¿Eh? Nos contratan para sobornar a Pompeyo, salvar a una reina y ganar un reino. Lo normal para unos mercenarios. ¿Guerra civil en Egipto y un trirreme mercenario viene a ayudar?
¿En plena guerra con César no es raro? ¿Quién demonios sois? Podríamos haberte dejado morir. Pompeyo Magno, aquí te traigo la amistad de la reina Cleopatra. ¿Cleopatra ofrece oro para hacerse con mi favor tras ganar en Roma? ¿Eso es para ella la amistad? ¿Qué faz hay en la moneda? ¿Tienen las romanas semejante honor? Una alianza con Cleopatra es una unión de poderes. Quiere algo más que un aliado. Busca un rey. Valiosa amistad, ciertamente. De acuerdo. Mi flota ya está lista para Egipto. ¡Aya! Mi amor. ¿Estás bien? Ahora que te veo mucho mejor. Hay algo extraño en tu mirada. ¿Qué te preocupa? Sueños. Con nuestro hijo. Bayek. Envenenaron a la esposa del sumo sacerdote. Su vidente afirma que el autor es nuestro enemigo. ¿El lagarto? Eso creo. El toro de Apis también está a punto de morir. Vayamos al templo. ¿Por dónde empezamos? Mira en la sala del dios. Yo hablaré con las religiosas. Oh, claro. Déjame el trabajo fácil. Así se envenena sutilmente a un animal. Hermanas, ¿ha sido un accidente? Una, tal vez. Tantas no. ¡Hay que salvar a Pancrates! ¿Qué? ¿Quién? ¡Nuestro hermano! ¡Bandidos! Nos lo arrebataron al entrar al mercado. Nos hicieron envenenar al dios. Nos dijeron que sería pasto de cocodrilos, a menos que... No podemos dormir desde entonces. Lo siento. No había elección. Nosotras... Algo va mal. No son maldiciones. La orden es la responsable. Mientras gobiernen, esta tierra estará maldita. Y sin crecidas en los ríos. Pero cuando la diosa viviente ascienda al trono, las aguas subirán de nuevo. Por mí, Menfis brilla como un rubí engarzado en oro. Por mí, Egipto triunfa. No puedo perderlos. Deben saber que mi voz es la de una diosa. ¿Mi reina? ¿Aún sigue enfermo el toro Apis? Encontramos el origen del mal. Veneno. ¿Quién ha sido? Las sacerdotisas. Hervidlas en un toro de bronce hasta que mueran. Diosa, no. Las obligaron. Un sacerdote de Anubis con pañuelo azul y tos secuestró a su hermano. ¡Getepi! Pero es un consejero muy cercano. Aquellos que viven a la sombra de otros no son de fiar. Hasta Getepi está en mi contra. Tu esposa e hijo peligraban, pero están a salvo. Podemos salir de esta. Los sacerdotes de Anubis celebrarán sus ritos en el gran templo.
Busca sus máscaras. Mi espada es igual de buena. No, Aya. Déjame. No me importa quién lo mate, pero que lo haga antes de partir hacia Heracleion. Espera. Que Ptanun, el padre, dé fuerza a tu brazo. El lagarto, el sacerdote que maldijo Menfis. Yo solo sirvo al antiguo Egipto. El antiguo Egipto sale caro. Inocentes mutilados, Nastiturus muertos, el sumo sacerdote ignorado. Ya lo estaba, mucho antes de que llegases. La masa es ganado para los dioses. Su guía es el látigo del pastor. Eres uno de ellos, Bayek. ¡Eres una res! Me mueve la voluntad, no el miedo. ¿Ah, sí? ¿Y quién sacude la fusta en tu espalda? ¿Quién demanda que tiznes tu ca con mi muerte? Tengo mis dioses. Ve con los tuyos. Mi reina, solo querían salvar la vida de su hermano. Se acabaron las maldiciones. Getepi. ¿Qué le ha llevado a cometer tal locura? Menfis ya es vuestra. Nuestra. Con estos asuntos ya resueltos, podemos prepararnos para el festival de Apis. Que los demonios devoren a Getepi con fruición. Y que los responsables de la muerte de Gemu sean los siguientes. Me duele dejarte, pero seguiré sola. Aya. Cumpliré con mi deber. ¿Y a dónde te lleva? Al norte, a incendiar el mar. Yo confío en ti. Algún día volveremos a cazar juntos. Hasta entonces, hagamos nuestra esta noche. ¿Ahora mandan a un hijo de Egipto a matarme? Hacía mucho tiempo que no derramaba tanta sangre. Me envía a Apolodoro. Queremos lo mismo. ¿Quién eres?
¿Y qué quieres, eh? Soy Bayek de Siwa. Busco información del cocodrilo. ¿El fantasma que ha obligado a Fayun a arrodillarse? ¿Qué quieres de él? Es de un grupo que está destruyendo Egipto. Pienso dar caza a todos ellos. Bayek de Siwa, no sabes a qué te enfrentas. El cocodrilo ha transformado la tierra y al pueblo. El que no trabaja para él vive amedrentado. ¿Y no tienes idea de quién es el cocodrilo? Robé el libro de cuentas de un magistrado griego corrupto. Debería revelar la identidad del tal cocodrilo. Ah, y si se lo llevamos a Apolodoro, quizá podamos destruir toda la organización. ¿Dónde está el libro? Mi esposa Genut lo tiene oculto. Si los ptolemaicos creen que lo tengo yo, mi familia está a salvo. Por eso tengo que moverme. Toma, así Genut sabrá que eres de confianza. Es para mi hija, Shadia. Cuando lo tengas, ven a los muelles al sur de Eugemeria. Otefres me envía. Vengo a ayudar. Y tengo la muñeca de tu hija. Genial. Esperaba noticias de mi marido. Gracias, ven. Comeremos y hablaremos. ¡Oh! Me encanta mi nueva muñeca, Bayek. Voy a llamarla Iset. Y será la protectora de todo Fayún. Desde que Otefres se hizo con ese libro, hay mucha tensión en Fayún. Hay soldados con antorchas patrullando cada noche y han arrasado casi por completo este comedor. Al menos a Shadia y a mí nos dejan en paz. Otefres se ha encargado de eso. ¿Dónde está el libro? Le dije a nuestro siervo más leal que lo escondiera en nuestra villa. Pueden registrar el lugar tanto como quieran. Nunca lo encontrarán. ¿Puedes llevarme? Me han pedido que vaya al faro para otra de sus investigaciones rutinarias. Bah, eso será peligroso. Parece que las autoridades colaboran con el cocodrilo. Lo hacen cada pocos días. Tranquilo. No se atreverán a tocar a alguien con un puesto oficial. Shadia, enséñale dónde está nuestra casa. ¿Dónde está tu casa? En aquella colina. ¿La ves? Sí. Y hay soldados. Soldados acaban de venir y se la han llevado al faro. Y también a Shadia. Genut ha discutido, pero no le hacían caso. Aquí hay algo raro, ¿no? Es la primera vez que pasa algo así. Díselo a Otefres. ¡Vamos! Shadia. Shadia. Se acabó. El cocodrilo ha ganado. He perdido el libro. Mi hija. Mi Shadia. Nos lo ha arrebatado todo. Pagará por esto. Él y los que le sirven. Nada me devolverá a Shadia. No. Pero por lo menos vas a disfrutar de la venganza. Y yo también. Eso espero. Haré lo que pueda para ayudarte, hermano. ¿Te ha dicho Genut algo de esto? Ha dicho que había otros hombres con los soldados. Eran guerreros enormes. Uno era pelirrojo. ¿Bandidos? ¿Soldados?
Creo que eran gladiadores de la arena de Crocodilopolis. Parece que ese monstruo tiene luchadores a sus órdenes. Encontraré a ese monstruo, amigo. Y morirá. ¿Bayek? ¡Oh! ¡Amigo! ¡Hermano! ¡Oh! ¡Ja, ja! Me alegro mucho de verte. ¿Qué estás haciendo en Fayum? Oí que este es un buen sitio para prosperar. Pero no esperaba encontrarte aquí, Kensa. ¿Qué puedo decir? Oí la llamada de la arena. ¿Lo puedes creer? Ahora soy una gladiadora. Pero ven, ven, hablemos. Y bebamos. De verdad, Bayek, estoy cerca de lograr mi sueño. Si me dieran la oportunidad, podría convertirme en campeona. Riqueza, lujo, fama. ¿Qué más se puede pedir? Por eso es que vine a Fayún. Para labrarme una nueva vida y enterrar el pasado. Pero me han cerrado las puertas de la arena. ¿Entonces por fin has claudicado en tu empeño de enmendar el mundo? Bien, porque eso es imposible. A Félix le cuesta confiar en forasteros. Pero tranquilo, con mi apoyo pronto estaremos luchando juntos. Primero, a beber. Y mañana iremos a la arena para presentarte como es debido. ¡Eh! Me alegro de que estés aquí, viejo amigo. Quiero a este hombre de pareja. Casualmente, el íbero fue destrozado ayer por los leones. Puede que tenga un hueco. Y si Kensa responde por ti, si vais a formar equipo, necesitáis un nombre. ¿Qué tal los guerreros de Siwa? Creo que los guardianes de Siwa es más apropiado. ¿Es lo bastante memorable para ti? Los he oído peores. Adentro. ¿Esta es la basura con la que Félix quiere intimidarnos? No tendremos ni para empezar. ¡Ja! Pues te voy a cortar las pelotas para empezar. Nuestro principal obstáculo, los hermanos galos. Ya sé quiénes son. A ser unos ratones de campo. Es vuestro momento. La gente está harta de ver a Viridubix y a Dayovicos masacrando oponentes. Espero que hagáis esto más entretenido. Otra cosa. No se mata a nadie. Quiero a mis cuatro mejores gladiadores en las revanchas. A los galos les di la misma orden. Muy bien. No van a morir. Pero no prometo que no haya dolor y humillación. Los aspirantes a la corona. Los guardianes de Siwa. ¡Invencibles! ¡Sin rival! ¡Los hermanos galos! ¡Ah!
¡Cocodrilo! ¡Los hermanos galos derrotados! ¡Matasteis a una niña! ¡Poco es la que niña muráis! ¡Paro! ¡Nosotros no fuimos, lo juro! ¡Hemos hecho cosas muy terribles! ¡Pero no matamos a esa niña! ¡Salve a los nuevos campeones! ¡Estuvimos los guardianes allí! ¡Es cierto! De... ¡Sí, wow! ¡Vimos a los soldados capturando a la niña y llevándola a Berenice al cocodrilo! ¡Ella ahogó a la niña! ¡Le quitó un libro, le ató una piedra a los tobillos y la lanzó al agua! ¡No había nada que hacer! Esto es por lo que viniste a verme, ¿verdad? ¡Para destapar a ese patrón, al cocodrilo! Vayek, ¿por qué no confiaste en mí, ¿eh? ¡Te habría ayudado! Eres mercenaria, ¿qué? Como ellos. No podía arriesgarme. Aguarda a los caídos. ¡No! ¿Será vida? Vaya. ¿O muerte? Deberías saber que yo... ¡Muerte! ¡Vaya, que has de saberlo! Entonces fue Berenice. Ella es el cocodrilo. Ella es la que mató a Shadia. Y ella es la que trajo la ruina a tantos. Asegura que ella auspicia la prosperidad y la cultura en Fayún. Y su influencia se nota en la región. Su fortuna proviene de sus tierras al norte. Allí está Kerkesucha, el mayor granero de todo Egipto. Ha organizado un encuentro con los más influyentes de Fayún. Cada noche se retira a su villa, donde trata de ganar su favor con sobornos y palabras dulces. Allí la encontraré. Gracias por todo, amigo mío. ¿Qué harás ahora? Iré con Genut a nuestra villa. Quiero un trago. Debemos afrontar el luto en paz. Adiós, Vayek. Cuando hayas cumplido con tu deber, nos encantaría volver a verte. ¡Shadia! Asesinada por uno de vosotros. ¡Shadia! ¿Quién? ¡Shadia! ¡La niña a la que ahogaste! Ninguno de los tuyos alcanza a ver la grandeza que aguarda Egipto. ¿De verdad eso es lo que crees? ¿No recuerdas a los que asesinaste? Ella era la hija de Genut y Otefres. Genut era terca como una mula. El libro habría sido el fin de toda esperanza. Has destrozado familias. Hice lo que debía. Destruiré todo aquello que defiendes, Berenice. Y destruiré a todos los que son como tú. Pero ahora solo importa que mataras a Shadia. Y la última palabra que oirás será su nombre. ¡Shadia! Shadia, mi loto. Nadie más sufrirá como tú. Yo lo juro. Adiós, mi renacuajo. Nada libre por siempre. ¡Ah! Mirad quién ha vuelto. Vayek de Siwa. Me alegro de que hayas venido a Heracleion. Ciudad de vino. Mujeres. Todo cuanto un Medjay desea.
y merece. ¡Ah! ¡Por la reina! Bayek, llegas en el momento justo. Cleopatra, aún busco a los que mataron a mi hijo. La orden ha muerto. ¿La caza fue por mí o por vos? Tengo dos nombres más. La orden no puede... ¿Y cuántos más vendrán después? Los que sean necesarios. Quiero llevar a mi hijo al más allá donde pertenece. No... Oh. Os respeto, Cleopatra. Pero las cuestiones reales que sedujeron a mi esposa no me atraen. ¿Qué te dices, emblema? ¿Lo has olvidado? Eso significa más para vos que para mí. No nos enfrentamos a un solo hombre. Nada es tan sencillo. Haya entendido que tu realidad ha cambiado. Yo soy tu faraona. Y tú eres el Mechai de todo Egipto. Sígueme. Tengo un regalo. ¡Futuo! ¡Matadme de una vez, idiotas! Tu regalo es de la Orden de los Antiguos, como Septimius. Estaba fisgando por la villa. Creo que sabe quién mató a tu hijo. Mi hermano Septimius mató a tu hijo y me importa una mierda. Yo voy a hacer que te importe. Me follé a esos mellizos, Venator. ¿Te sirve ya? Intentaré sacarle más información. Te sugiero que visites el burdel de la ciudad. Sí. Infíltrate en esta ciudad dionisíaca y descubre la trama en nuestra contra. ¡Bayek! ¡Ah! ¡Hueles a mar! El mar me retuvo por un tiempo, pero ya soy tuya. ¡Moveos! Tu reina es una ramera indigna. Esa no es manera de hablar de una diosa. Si tú eres el guardián de Egipto, en muy poco tiempo tu país habrá muerto. Sigue hablando y en muy poco tiempo estará sin cabeza. ¿Has pasado por el burdel para contemplar mi obra? Tu intimidación da pena. Vamos, deja que conceda la paz a Tuca. Tú, Futuo, ¿crees que puedes cambiar nuestros planes? Pronto estarás muerto. A mí ese cambio me sirve. ¡Abajo, Cleopatra! ¡Somos los gabinianos y Egipto es nuestro! ¡Ya! Venciste a mis soldados, pero no podrás conmigo. Con dos hachas no te bastará. Deja morir a ese. ¡Anciano! ¿Qué? ¿Estás herido? No es nada grave. Allá. Estoy bien. Ya no duele nada. La cabeza me va a explotar. Solo tengo la presión por avanzar y otro intento de quitarme de en medio. Mi reina, descansad y recordad... ¡No quiero descanso! Esta guerra civil dista mucho de acabar y necesito un maldito trono. El mío se pudre en las manos de mi hermano. Pedidle a Fóxidas que prepare el barco. Iremos con Pompeyo. Mi último recurso. Id ambos y anunciad mi llegada. Sí, mi reina. Mike, hay que llegar a Pompeyo cuanto antes. Septimius llegó antes. Es curioso ver a los grandes como pasto de gusanos. Es el cementerio de nuestros sueños. No, no es posible. ¿Dónde está César? Ha llegado a Alejandría. Está bien protegido y... Llevadme a él.
pienso ver a César aunque tenga que arrastrarme por todas las cloacas del palacio. Es raro transportar a una diosa. Disculpad, no hay reyes ni reinas en nuestro barco. Solo dioses y diosas. Deberíais encajar. Todo lo extraño y terrible es bienvenido. Me temo que mi camarote no es tan cómodo como vuestro palacio. Comodidades, las despreciamos. ¡Mi leal escudero! ¿Estás bien? Es el temor ante la diosa. Hay que complacerla. No puedo creer que esté a bordo. Ah, que no te engañen las apariencias. Nos necesita más a nosotros. Aya sí que es una diosa. No podemos verter sangre romana. No podemos colarnos en el palacio tan armados. Dejad las armas. Armados o no, la reconocerán. Puede que por una vez no haga falta una entrada real. Pompeyo era tu enemigo, César. Fue mi amigo antes. Por cierto, Ptolomeo, hablemos de nuestra alianza. ¿Qué es esto? Disculpas, César. Traemos regalos de la faraona, Cleopatra. ¿Faraona? No es un regalo. Son amigos de mi hermana. Una trampa. ¿En vez de emisarios, Cleopatra envía alfombras? Me pregunto cómo entrasteis en mi palacio. ¡Guardia! ¡Acaba con ellos! El miserable de mi hermano se dejó agriar el vino e hizo trizas mi reino. Gran dama, solo vuestra belleza iguala vuestra valentía. Flavio, atrás. Puedo ofrecerte lo que mi hermano no supo darme. Matrimonio. Uno de verdad, claro. Si te alías con ella, mataré a todos los romanos de Alejandría. Basta ya con las amenazas, hermanito. ¡Fuera, todos! Se os llamará cuando nuestra reunión haya concluido. Quiero hablar con Cleopatra para oír su versión. Potino y Septimius se han ido. Huyeron. Muy pronto os vengaréis. Es la hora de Cleopatra. De que sea reina, por fin. Si es coronada, podremos hacer daño desde dentro. Aplastar la red. Mañana la reina convertirá la adulación en progreso. Nos veremos mañana en los jardines. Habéis demostrado coraje hoy. Sois unos grandes, Medjay. Rex Immortalis. El cetro que tiene. Las marcas. Desde niño idolatraba a este hombre. ¿Te pareces a él? Lloré a los pies de su estatua en Roma. Con 30 era un dios con un imperio que abarcaba todo el mundo. ¿Qué he logrado en mis 5 largas décadas? ¡Ita medi jugend! Juntos podemos llegar mucho más lejos que él. Sí.
Me pregunto cuándo dejará la reina de impresionar a César para impresionarnos a nosotros. Todos queremos lo mismo. Dale tiempo. Mi César. Atraparon a nuestros emisarios en el campamento al sur de Alejandría. Los soldados comentan lo hostil del entorno. ¿Qué dices? ¿Así los trata Ptolomeo? Mandaré a mi guardia. Los soldados griegos pueden pasar más desapercibidos. Dejadlo en nuestras manos, mi reina. Flavio, ven. Mira. Encontramos al rey. Hay que avisar a César. ¿Qué te ha pasado? Septimius, preparan el asedio al puerto. Tomarán el palacio. ¡No traicionaré a César! ¿Cuántas cabezas he de cortar para que César entienda? Es inútil. Cambio de planes. El león ordena ir al faro a por la reina. Dijeron. Luego fueron. ¿Dónde? ¿Dónde? Tus hombres son leales, César. Septimius quiere atraparte en el palacio. No hay tiempo. Como preví, guerra. Flavio, ¿quieren fuego? Pues que arda todo el puerto. Si cambiamos la luz del faro, toda la flota sabrá qué hacer. Los alcanzaremos en carro. Salve, César. Voy a dar la orden. Mi reina, acompáñeme en la batalla. Mientras los soldados se descuartizan, debo permanecer en el trono. Yo soy la reina hasta que una espada atraviese mi corazón. Y aún así mi sangre quedará en el trono. Muy bien. Me quedo. Mi vida es tuya. Dispón de ella. Ahora, lo más crucial de todo el plan. Pon esto en la lámpara del faro. Ella me guiará por la ciudad. Ahora, sembremos el caos. Aya, si ves a mi hermano, dime estoy. Pondremos a la reina en el trono. Solo tú eres digna de un trono. Dame ese polvo. César no me cree capaz por ser mujer. Demuéstrale su error. ¡Zeus! ¿Cómo has matado a mi capitán? Los ptolemaicos rompen nuestras filas. No. Aguardemos hasta la señal. No me creo que confiaras a una mujer una empresa tan importante. ¿Cómo recibirá órdenes la flota? Paciencia, César. Así sea. ¡Vamos! ¡Al campo de combate! ¡Medjay, cubre la retirada! Muchos dudaron de allá. Y todos murieron por su mano. ¡Ah! ¡Ah! ¡Ya no hay munición! ¡Un placer, Bayek! Escribirán poemas, Bayek. Ahora, vayamos a los barcos. Seremos héroes para todo el mundo. Thank you.
Mide 3 estadios. Según los especuladores, Potino va a cargar. Distrae a los soldados, César. Yo me encargo de Potino. ¡Ad victoriam! ¿Me echabas de menos? ¡Alto, Bayek! Septimius es romano. Será juzgado con nuestras leyes. ¡Mató a mi hijo! ¡El faraón ha muerto! Todo por lo que hemos luchado tanto tiempo es ahora nuestro. Hemos vencido a nuestro enemigo. Solo yo puedo guiar a Egipto a la nueva era de prosperidad. Dais la razón a Septimius y nos expulsan del palacio. Comprendo el odio en tu mirada, pero escúchame. Habla rápido, o puede que te la veas con mi espada. Ya no requerimos tus servicios. Cleopatra te ha dado oro. Lo siento, Aya. ¿Lo sientes? Se lo dimos todo. Le dimos la maldita corona y ahora le defiende. ¿Y dónde está la justicia? Septimius iba a ser juzgado por Roma. ¿César protege a la orden? Es preciso pactar para que reine Cleopatra. El asesino de nuestro hijo es vuestro aliado. Haremos cuanto haga falta para matarlo. ¿Lo entiendes? César os culpa de la muerte de Ptolomeo. Un faraón, un dios, Bayek, no puedo hacer nada. Al infierno con César. El pacto lo hice con Cleopatra. Dame tiempo, Aya. Puedo arreglar esto. Hasta entonces, por favor, cuidado. No todo es lo que parece. Traidor. Tantas palabras y no sé qué decir. Cleopatra fue corrompida por Roma y nos ha traicionado. Arderemos con Egipto. La orden es más fuerte ahora. ¡Tiene a Roma! Basta, parad. ¡Me equivoqué! Es culpa mía. Cuando murió mi hijo, respondí con ira. Y con rabia. Pero eso solo los fortaleció. Somos distintos.
pero luchamos juntos para sentar a Cleopatra en el trono. Fue un gran error, amigos. Pero al menos eso nos ha unido. Ahora los enemigos se ocultan tras coronas. Trabajan a la sombra de reyes y reinas. ¿Quiénes trabajarán a la sombra del pueblo? Nosotros. Algo ha surgido de todo esto. Algo que empieza ya. Debemos seguir luchando y defender la libertad del pueblo. Por pequeña que sea, esta hermandad es la esperanza y no necesitamos ninguna corona. Nuestras creencias, nuestros valores y nuestro credo nos unirán. Y prometo que para todos los hijos de Egipto voy a ser el padre que no fui aquel día en Siwa. ¡Por la hermandad! ¡La hermandad! Es cierto. Me equivoqué de diosa. Hay algo que me intriga. Septimius tomó el cetro de Alejandro. ¿Por qué? Cierto. Flavio y él estaban obsesionados con su tumba. Es la clave. ¿Quién creó esto? ¿Los propios dioses? Es la historia del mundo. Bayek. Bayek. Es Hepzibah. Oh, Miseni. Que tu vida termine aquí en el polvo del desierto. Han matado a mi mejor amigo. Debemos detener a Flavio. ¡No! ¡No lo dejaré aquí! Merece un funeral digno. Entraron en la cámara. Septimius y Flavio tenían objetos que la abrieron milagrosamente. Hepzibah quiso pararlos, pero fue detenido. Entraron allí y surgió un fuego azul. Yo traté de escapar. La aldea entera perdió el juicio y se desplomó. ¡Han destruido Siwa! ¡Deben morir! ¡Hay que poner fin a esto! Bayek, Aya, las oraciones de todo un pueblo os acompañan. Daremos descanso a Hepzibah. Después buscaremos justicia. ¡No soy tu enemigo! Lo siento, es que era tan dulce. Una vez me ayudó a curar a un perro herido que cayó en un cepo. ¿Qué es lo que le ha pasado? Lo he visto antes. En Siwa. Busco al devorador de almas causante. A Flavio. ¿El procónsul? Ese sucio saco de mierda mató a mi hijo.
arrasó mi pueblo y ahora marcha por tus tierras a la luz de Amon-Ra. Ven. Soy Bayek de Siwa. Revisemos la granja. Busquemos supervivientes. Praxila, de esta tierra de locos. Nene, ¿estás bien? ¿Qué ha pasado? Capas rojas y el pusilánime con la cabeza de león. Escogieron a los fuertes, granjeros, mi hijo Kadé, todos. Luego vino él. Ojos oscuros, parecía un cuervo. Me dieron ganas de lanzarle piedras. Llevaba algo dorado en las garras. Lo mantuvo en alto y graznaba mientras caían ante él. Algunos por su mano, otros por sus seres queridos, contra natura. Todos gritando, llorando, corriendo, muriendo. ¿Cómo es que...? Nadie se fija en Nenet, la vieja de los ojos nublados. Pero yo en ellos sí. No grité. Me mordí la lengua hasta que me hice sangre. Encontraremos a los hombres que hicieron esto. Date prisa, niña. El cuervo voló al norte, al hogar de la cazadora. Eso graznaban los capas rojas. ¿Me traerás a Kadé de vuelta? Lo haré. Flavio también se llevó a mi hijo. Llevemos a Nenet a mi carro. Cuando llegues a Cirene, busca a mi amigo Diocles. Le confiaría mi vida y la tuya. Es un magistrado que escucha a los demandantes en el ágora. Dale esto. Ojalá remita la locura en esta tierra. Yo rezo porque encuentres justicia, Bayek. ¿Por qué se llevarían al hijo de Nenet? La sombra de la ciudadela sobre Cirenaica es alargada. Los rumores dicen que el general Agripa y Flavio se preparan para la guerra. ¿Contra Egipto? ¿Acaso dudas de su ambición? No. No pararán si no intervengo. Llevaré a Nenet a mi clínica en Balagre, al sur del templo de Asclepio. Aunque allí ya tenemos bastantes problemas. Os encontraré si puedo. Regresó de Balagre trastocadísimo. Me exigía los impuestos del año. Quemaron mi granja cuando me negué. ¿Seguro que eran hombres de Leandro? Mi mujer decía que desafiarlos no traería nada bueno. Y siempre tiene razón. Leandro pagará. Tienes mi palabra. ¿Tu palabra, Diocles? ¿Se plantarán mis campos quemados? ¿Revivirán mis cabras? Estoy harto de ti y de esta tierra. ¿Tu palabra? Ah. ¿Qué extorsión te ha producido nuestro magistrado más venerado, egipcio? Praxila me dijo que viniera. Soy Bayek. ¿Se encuentra bien? Lo mejor posible, viendo cómo Flavio profana vuestras tierras. Llevo siguiendo el rastro de ese malnacido desde Siwa. ¿Y los rumores? Ciertos. Y que se prepara para la guerra. Un opresor más. La estabilidad no volverá a Egipto, invasión tras invasión. Flavio va a hacer de Egipto una inmensa tumba. Gobierna desde la Acrópolis, pero se codea con los romanos. Rezo porque la suerte te acompañe, Bayek. Yo me ocuparé de su perro faldero, que es Leandro. Búscame cuando seas leal a Cirene. Gracias, Diocles. Es hora de que mi hijo entre en el campo de juncos. ¿Acaso crees que no siento cómo merodeas por las sombras, Bayek de Siwa? He seguido el rastro de muerte y demencia que has dejado desde mi hogar. Ahora responderás por la muerte de mi hijo, Romano. Era un niño, Flavio. ¡Mi hijo! De eso es de lo único que no me arrepentiré nunca. ¡Jamás tendrás descanso! Por su muerte, la Orden se arrodilló ante mí. ¡César incluso! ¡Tenía Roma! Me dio un imperio de 1000 hijos, cada cual más grande que el anterior. ¡Cobarde! ¡Mátame! ¡Cobarde! ¡No pierdas el tiempo! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No puedo hacerlo!
Tranquilo, papo. No. Yo te perderé para siempre. No para siempre. Te estaré esperando en el campo de juncos. Flavio ha muerto. Me ha costado horrores sacar a nuestro hijo de la Duat. Al fin está en paz. Ya camina por el campo de juncos. Me marcho a Roma. ¿Roma? ¿Sigues albergando ambiciones tontas? Cometí errores, al igual que tú. ¿Allá? Oye, esto es una locura. Ah, el célebre Medjay. Fanon no deja de alabar tus hazañas. He creado un grupo. Estos son Bruto y Casio, amigos romanos. Arrasaremos con la flota de esos indeseables. Septimius y César. La orden ya no es solo un problema egipcio. ¿Aún reina Cleopatra? Ya nadie reina en Egipto. Está a merced de varios tiranos. Nuestra reina nos abandonó por Roma. No ha cambiado nada. En Menfis gobierna la orden. Allá, vámonos. Nuestras victorias crecen, nuestro amor no. Era imposible. Todo indicaba que nuestro amor no funcionaría. Es verdad. Algo más grande nos reclama. Pero nuestro amor vive en la Duat. Debemos dejarlo ir. No, que los dioses lo decidan. Los dioses han muerto. Debemos sacrificar nuestras vidas por el bien común. Esta tiniebla era por algo. Fui muy imprudente al asesinar en público. Hay que hacerlo en las sombras. Egipto cayó. Grecia también lo hizo. Y Roma caerá después. Todos a manos del credo, y nadie lo sabrá. Cuando asesinamos, lo hacemos solo a los que se lo merecen. Los infelices quieren controlarnos. Pero jamás sabrán quiénes somos. Fríos, metódicos, implacables. Me parece bien. Ya no seré un padre nunca más. Ni un marido. Ni un Medjay. Soy un oculto. Sí. Somos los ocultos. Con nuestras armas vamos a traer la esperanza a la tierra. Bueno, vaya, te sigo. ¿En qué crees ahora? En el nuevo credo. El viejo ha muerto. ¿Es para Fóxidas? ¿Un regalo? No. Una reliquia. No quiero hablar de ello, Damastes. ¿No es de Bayek?
Dámela, se la daré yo mismo a Fóxidas. Estas cosas le encantan. Te mataré. ¿Qué te parece? Hoy no me ando con miramientos. Hemos pasado Neápolis al alba. Con viento a favor, estarás en el Foro Romano en... 2 días. Vaya que tú habéis terminado. Se nota. No hay decisión fácil. Pero tú eres una elegida. Y ahora eres libre, como yo. Empieza un nuevo día. Será cuestión de días que César se convierta oficialmente en un tirano. Ahí está. Todos te aman, César. Eres un dios. El Senado no me ama tanto. ¿Ese atajo de gallinas? Yo seré tu lobo. Maldigo, Lupa. Su corazón. Por tu vida. ¿Solo deseabas vengarte? El Medjay y tú empaparéis las sábanas hoy. El cetro. Con la orden. La servía igual que a Egipto. Y será recompensado tras la muerte. Vino y mujeres, por siempre con mis hermanos. Tu única recompensa será el olvido de tu nombre, de tu orden y de los cadáveres de tus gavilleros. Que Apep devore tu alma. ¡El tirano ha muerto! ¡Ya sois libres! Te conozco. A ti que atacas en la sombra. La misma suerte correrán los déspotas. Al final, resulta inevitable convertirse en lo que creen de ti. ¡Y yo fui un dios! Ahora hay un nuevo credo. ¡Roma es eterna! Jamás cederán ante ti ni los tuyos. La libertad no se da, César. Se toma.
quiscat impaque, Caesar. ¿Sabes qué has hecho? Cesarión habría sido rey de Roma. Oíd el clamor de la calle. Sois la furcia del tirano. Aún soy tu reina. Sois reina de víboras y mentiras. 5 años luché por vos. El pueblo os amaba. Apolodoro murió por vos, por Egipto. ¿Por Egipto? ¡Yo soy Egipto! Pues reinad para el pueblo. O nada os librará de mi ojo en vuestro cuello. Sois la última faraona. Hayek, César ha sido asesinado. Septimius también ha muerto. He abierto un despacho en Roma, pero nadie sabe que existimos. Como Amón, somos los ocultos. Creo en ti. La ironía de la libertad. Hemos roto nuestros lazos, pero eso no me ha hecho feliz. Hay que avanzar. Continuar con nuestra poesía de la sangre. Pese a todo, danzamos y mueren. De la oscuridad venimos y en ella debemos seguir. Los humanos no seremos eternos, pero sí el credo. Este credo será lo único inmortal en el mundo. Id a casa. Sois libres. Quiero volver a casa solo. Me da miedo. ¿Deberíamos llevarlo al despacho? No. Te llevo a casa. Que nada te aflija en exceso. La vida es corta y el tiempo vuela. Pero yo ya no soy la de antes. He renunciado a todo lo que antes amé. He renunciado a Aya. He matado a Aya. Ahora soy la oculta llamada Amunet.